Cultura. Teresa de Jesús Negrete Arteaga, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, ofreció una conferencia sobre el arte y la pedagogía en el ciclo de Diálogos con el Arte, el pasado jueves 20 de agosto en el Museo de Arte de Tlaxcala. He tenido acercamiento con artistas plásticos, con gente de museografía, de museología y restauradores, con la intención de que tener presente que el acto estético tiene que ver con expresiones de carácter educativo y que la educación tiene que estar en los espacios públicos. Las instituciones escolares se han visto rebasadas en las posibilidades de socialización, asumiendo que todo acto educativo debe ser estético, continuó la investigadora. La posibilidad de crecimiento de los sujetos en la vida contemporánea opera a partir de poder producir experiencia. Y lo que ha dejado de hacer nuestras instituciones educativas es que los sujetos produzcan experiencia. Esto es, pueden tener muchas acciones, pueden tener actividades, pero esas actividades transitan sin construir una memoria, esas experiencias transitan sin resultarles significativo para los estudiantes. El arte es un medio a través del cual remite al sujeto a su modo de vida, a su posibilidad de ser y de hacer. En ese sentido, el arte es un medio fundamental para poder abrirnos a ello, ¿no? El arte como expresión estética puesta en un escenario como este, el espacio público como puede ser un museo, que no solo sea un espacio de exhibición, sino de diálogo, de discusión, como bueno, hoy vamos a tener esta posibilidad en la tarde, pero también el cuerpo. Las artes escénicas como la danza son importantes en la educación, porque también se ha olvidado el cuerpo. Se han reducido los tiempos de actividad física, al igual que los tiempos dedicados a las artes. Es importante, y en la medida de lo posible, revertir la tendencia, concluyó la investigadora. Para Sistema de Noticias, Edith López.